las coordenadas de la última posición conocida de Taylor y Barretti. Buena suerte. Vaya manera de nadar. Escuche solo el sonido de mi voz. Imagínese en un bosque helado. Siga conmigo. ¡Respire! ¿Por qué? ¿Por qué se apagaron mis sistemas? Compruebe su diagnóstico. Muestra los mismos síntomas que Hendrix. Seguro como el equipo de Taylor. ¿Síntomas de qué? Creo que la IA que ejecuta el proyecto confidencial ahora es orgánica. A través de su IND. Nació dentro de sujetos de prueba y ahora habita en todos ustedes, apoderándose y volviéndolos locos lentamente. ¿Qué tan lento? Cuestión de días, quizá horas. Se trata de un sistema distribuido, una mente colectiva, que crece a partir de las experiencias de todos a los que infecta y los consume. Escúcheme. No sé cómo funciona esta cosa, ni qué quiere. Pero sigo siendo yo. Taylor. Lo encontraremos. Y sí, el único modo de acabar con esto es con una bala en su cabeza. Lo haré yo. No es el único. Si llega el momento, haré lo que sea necesario. Encontraremos una solución ajena al ejército y a la CIA. Hay lugares a los que podemos ir y estar a salvo, por favor. Escúcheme, no se separe. Algo está bloqueando nuestra señal. Detectamos movimiento hacia su posición. Esto me da mala espina. Sí, a mí también. No se separe. Arriba, prepare las armas. Conmigo. Kane, me recibe. Múltiples contactos camino de su posición. ¡Salgan de ahí! Taylor y Maretti, sabían que veníamos. Kane tiene que irse ya. ¡Es una emboscada! ¡Me copia!
Cada vez hay más. La NRC nos ataca con todo. No podremos resistir mucho más. Necesitamos más apoyo aéreo para asegurar la plataforma. ¿Se quedará aquí o vendrá conmigo? ¿Cuál es la mejor opción para localizar a Taylor? Si aseguramos la sala de control, accederemos a las imágenes de seguridad. Kane transmitirá a su HUD. Bien. Arriba o abajo les daremos todo el apoyo que necesiten. Se aproximan más aeronaves de la NRC. No dejemos que se acerquen a la plataforma. Entendido. Vamos para allá. Veo a varios enemigos en camino. Voy a interceptarlos. Recibido. Yo también los veo. ¡Ataco! Tenemos tres enemigos a la vista. Por el puerto 103. Blanco fijado. Cerca de la sala de control. ¡Podemos perder a Taylor y Maretti! No vamos a permitirlo. Concéntrense en apoyar a las unidades terrestres. Khalil, cubriremos a sus hombres. Sigan avanzando. ¡Nos están superando! Estaba operativa, la sequía hizo que se convirtiera en objetivo de piratas. Los protocolos de seguridad fortificaban y compartimentaban las principales zonas en caso de emergencia. ¡Elimínela, Khalil! ¡Hágalo ya! Aún queda Maretti. Esto no ha terminado. Kane, ¿cuál es su mejor ruta hasta su posición? Pues, los protocolos de seguridad acaban de levantar una puerta blindada entre su posición y la de Maretti. ¿Alguna sugerencia? Maretti sigue en el hangar. Los hombres de Khalil se dirigen hacia ahí. Recibido, nos unimos a ellos. Entre ellos y nosotros. Yo me encargo. ¡Médico!
¡Rápido, maldita sea! ¡Más rápido! ¡No puede escapar! Deje que su mente se relaje. ¿Qué diablos le pasa? Este no es usted, Hendrix. Tiene algo dentro de su mente desde que se conectó con Díaz. Se trata de lo mismo que tiene Taylor en su interior. Perdió la perspectiva de la misión de Taylor. ¿Qué? Taylor sacó a la luz una conspiración que deja en muy mal lugar a la CIA y al acuerdo Winslow, y por eso es un objetivo. No, Kane ha estado controlando nuestros diagnósticos. ¿Kane? Sí, es ella la que manipuló todo desde el principio. ¡Es de la puta CIA! ¡Ya está bien, Hendrix! ¿Qué? ¿No me cree? No se está encariñando con ella, ¿verdad? ¿Se comprarán una bonita casa en el campo y formarán la familia perfecta? ¡Ya le dije que no confiara en ella! ¡Le está comiendo la cabeza! ¿Que me está comiendo la cabeza? ¿Qué me dice de lo que está pasando en la suya?
¡Parendi! ¡Me conoce! ¡Puede fiarse de mí! Será mejor que agache la cabeza. Quizás sea de lo mejor, pero no es inmortal. Por favor, seremos justos con usted. Tiene mi palabra. Una bala en la cabeza y le garantizo que verá a su creador. El mundo conoce la verdad. Es un traidor. Su verdad ha cobrado innumerables vidas. Sé que hicimos lo correcto. ¿Pueden decir lo mismo? Llevamos años haciendo trabajos sucios. Pero no me diga que esto le parece bien. Maretti era de los nuestros, igual que Hall y que Díaz. Así que vamos a hacer limpieza a fondo y matar ahora a Taylor. Si tantas ganas tiene de que ayudemos a la CIA a guardar sus secretos, quizá deba disparar a Kane en la puta cabeza ahora mismo. Escúcheme. El único motivo por el que no está en un calabozo del ejército egipcio es porque nadie va a venir a ayudarnos. Estamos solos. Es lo único que tengo. Además, somos amigos. Una lluvia de misiles. Tienen que salir de ahí. No es necesario que lo repita. ¡Vamos, Hendrix!